Con la finalidad de seguir fomentando entre los ensenadenses las tradiciones mexicanas, el presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, inauguró el altar de muertos que a partir de este día tendrá en exhibición la Casa de la Cultura. Después del tradicional corte de listón, el alcalde señaló que este altar que los mexicanos tradicionalmente celebramos para rendir tributo y homenaje a los difuntos cercanos o personajes célebres, está dedicado a la memoria del ilustrador y pintor José Guadalupe Posada. Por su parte, la profesora Amalia Gaitán Farías, titular de la Casa de la Cultura, manifestó que el Día de Muertos es una tradición en la que se trata de agradar a las personas fallecidas, por lo que este se tiene que realizar con gusto, pues los muertos regresan para estar contentos. Agregó que la muerte en México se presenta como un buen amigo, pues no es la negación de la vida, sino parte y complemento de ella.